Nueva York, Notimex. Guión: el director general de la televisora estadounidense CBS, Leslie Moonves, renunció a su cargo después que salieron a la luz pública nuevas acusaciones por parte de 6 mujeres por acoso sexual. Su salida se produjo 6 semanas después de la junta directiva de CBS anunció que realizaría una investigación en torno a los primeros señalamientos de acoso sexual que lo involucraron, y que fueron dados a conocer por la revista The New Yorker. En un nuevo reporte este domingo, la revista reveló la existencia de 6 nuevos casos de acoso, con lo que suman 12 acusaciones, y aunque Moonves negó los primeros señalamientos, aseguró que 3 casos fueron de relaciones consensuales. Citando fuentes con conocimiento de los pormenores, varios medios de prensa escrita, así como televisoras reportaron que la renuncia de Moonves fue decidida tras el nuevo reporte, y será anunciada en las próximas horas mediante un comunicado. La cadena CNN precisó que el anuncio oficial podría conocerse el lunes, antes de que los mercados financieros inicien operaciones, a fin de controlar el impacto en la cotización de las acciones de CBS. Otros reportes han indicado que la directiva de CBS discute ya el monto del paquete de indemnización que deberá pagar a quien ha sido su director general desde 2016, y que podría alcanzar hasta $100 millones. De confirmarse este desenlace, la salida de Moonves sería la consecuencia más significativa del movimiento Me Too, a mí también, que ha puesto de relieve el problema del acoso sexual en la industria del entretenimiento. Moonves ha sido un ejecutivo de alto nivel en la corporación desde 1995, y se le atribuye el mérito de haber convertido a la televisora en el negocio más lucrativo para su antigua compañía hermana, Viacom. Oh, shit.